Hola blogs, sean bienvenidos al mejor canal de correr. Yo soy Fernando Muñoz, ya somos 10.000 suscriptores, pero al final vamos a hablar de ello. Hoy vamos a retomar la sección de la Escuela de Trail de Fernando. La Escuela de Trail de Fernando está basada en un conjunto de experiencias y vivencias que Fernando ha tenido al entrenar y competir en carreras de trail. El seguir estos consejos es responsabilidad de cada persona y los resultados pueden variar. En el video de hoy vamos a hablar sobre técnicas de subida y bajada en trail. Es muy importante saber cómo hacerlo si quieres venir al trail a correr, a divertirte, sin romperte los dientes ni deshacerte las rodillas. Hoy me encuentro en Cerro Gordo, uno de mis lugares preferidos para entrenar por la variedad de terrenos y de desniveles. Así que acompáñame para que aprendas cómo hacerlo. Y ya hemos hablado en el canal de lo importante que es correr con una buena técnica. Más adelante haremos un video específicamente de cómo mejorar nuestra técnica al correr en la calle. Pero hoy vamos a enfocarnos en la montaña. Todo lo que te voy a mostrar y enseñar hoy está basado en las cosas que yo he aprendido y he aplicado y que me han servido para no caerme tan seguido. Si omito alguna técnica o tú conoces otro consejo, te invito a participar en los comentarios para todos seguir aprendiendo. Vamos a empezar por el ascenso, lo que más abunda en el trail. A la mayoría no le gusta, pero es imposible evitarlo cuando estás en la montaña. Muchos cometemos el error al principio de querer dar zancadas muy largas tratando de avanzar más rápido. Esto es una pésima idea, puesto que vamos a agotar toda nuestra energía en un sprint que no va a durar mucho, nos va a subir muchísimo la frecuencia cardíaca y va a quemar nuestros músculos demasiado rápido como para lo que pueda restar de subida. Lo mejor es hacer todo lo contrario. Yo procuro dar pasos muy cortos a una frecuencia muy alta con un braceo muy exagerado, de manera que así pueda subir más rápido sin gastar tanta energía y sin que se nos suba tanto la frecuencia cardíaca. Vamos a ver cómo se hace. Para este ascenso es muy importante entrar con la parte media delantera del pie, manteniendo la espalda recta y ese paso constante hasta que lleguemos a la cima. Aquí podemos ver de toma cerca de los pies, de cómo entra parte media delantera, una frecuencia alta, y procure levantarlos bien para no tropezarse con piedras o ramas. Este ascenso de alta frecuencia te lo recomiendo cuando sean carreras cortas, cuando no sean subidas muy inclinadas, cuando vayas bien de energía y puedas mantener esa frecuencia alta. Pero a veces si estamos en una ultra trail, en una carrera muy larga, o es una subida muy inclinada, como la pared de las nubes. Algo que a mí me sirve mucho más es el paso de resistencia. No sé cómo se llama, yo así le digo. Esto es haciendo la zancada un poco más amplia, pero sin extenderla demasiado, sin exagerar, apoyando nuestras manos en las rodillas y muslos para usar nuestra misma pierna como si fuera un bastón y manteniendo un paso constante. Esto nos va a servir para que a la hora de llegar a la cima o que se acabe la subida, podamos recuperar rápido nuestra frecuencia y volvamos a tomar el paso de correr. Vamos a ver cómo se hace. Es importante mantener una buena postura de la espalda, apoyando las manos en los muslos y la espalda recta con la cara levantada para no obstruir los pulmones. Además, cuando vamos pisando, hacer contacto de toda la planta del pie para aprovechar el taco del tenis para que se agarre bien al terreno y nos impulse hacia arriba. Y ahora sigue lo más divertido, rápido y a veces peligroso. El descenso. Aquí la clave es cambiar el miedo por saber lo que estamos haciendo. Yo cuando estoy corriendo de bajada procuro ir analizando el terreno, trazar mentalmente un camino por el que voy a bajar y seguir por ahí. Busco donde el terreno se vea más uniforme, que haya piedras grandes, que no sean piedras muy sueltas para resbalarme. No es como que me frene cada que voy corriendo a ver qué estoy haciendo. Es como un reflejo que vas desarrollando con la práctica y el entrenamiento. Es la mejor forma de hacerlo. Entrenar, entrenar, entrenar y entrenar. No tiene la misma agilidad alguien que va una vez al mes al cerro que Killian Hornet, que tiene la montaña atrás de su casa y va todos los días. Y para descender yo tengo dos técnicas, una divertida y la otra con precaución. Primero les voy a enseñar cómo bajar con precaución y ya que agarren confianza, prueban la que es más divertida, ¿ok? En este vamos a mantener una frecuencia alta de pasos, además de bajar nuestra cadera acercando las pompas al piso para tener mejor centro de gravedad y por si nos caemos ya estar más cerca del suelo y no lastimarnos tanto. Bueno, si ya agarraste confianza, ahora vamos a hacer la técnica divertida. Cuando descendemos, la gravedad es nuestro mejor aliado y nuestro peor enemigo a la vez. Lo mejor es tener la vista al frente, pero un poquito inclinada, o sea, no ir viendo tus pies, pero tampoco el horizonte, algo como por aquí donde vas el camino antes de pisarlo para que vayas, como les dije hace rato, trazando esa ruta en la que vas a aterrizar antes de que suceda. Déjenme les muestro. Ahora, cuando estudias el terreno puedes bajar así, volando casi. Como ven, yo aleteo bastante con los brazos, esto me ayuda a tener un mejor equilibrio de todo mi cuerpo. Además de que si no es una bajada muy técnica y no muy inclinada, puedo extender la zancada para aprovechar el impulso de la gravedad, siempre cayendo con la parte media delantera del pie para distribuir el impacto y que este no vaya directo a la rodilla. Otro consejo es que si la bajada es muy inclinada, puedes correr en zigzag. Esto ayuda a distribuir la aceleración, a tener más control sobre la bajada y en caso de que haya una emergencia, poder frenar sin irnos de boca y además de tener todo el control a la hora de ir corriendo.
Ahora que aprendimos a subir y bajar, queda otra cosa muy importante, que es frenar o derrapar cuando vamos bajando sin usar las articulaciones y sin lastimarnos. Este es un buen ejemplo de cuando necesitamos frenar o derrapar. Estos días ha llovido bastante, entonces todo el terreno es lodo, resbaloso, piedras sueltas y esta bajada es especialmente inclinada. Cuando queremos frenar, lo más fácil es empezar a cortar la zancada poco a poco y frenar con los tenis de lado. Vamos a verlo otra vez en cámara lenta. Aquí voy bajando, empiezo a cortar, a cortar, a cortar, a cortar. Pongo los tenis de lado y solito nos frenamos. También aquí les recomiendo extender los brazos para tener más equilibrio. Ahora vamos a aprender a derrapar. No ese derrapar de Reto Tokio, pero por ejemplo aquí en esta bajada que tenemos un camino de piedras en medio, lo ideal sería irnos por aquí. Pero si agarramos el camino del medio, aprender a derrapar nos va a ayudar a bajar con cuidado, sin perder mucha velocidad y a mantener un buen ritmo. Cuando quiero derrapar, yo procuro dar pasos muy cortos, bajando la cadera como en la de descenso de precaución, pero permitiendo que el tenis se vaya resbalando con el terreno. Como lo mencioné antes, cuando bajamos la cadera y disminuimos nuestro centro de gravedad, nos ayuda a tener más equilibrio. Entonces, si te resbalas, es menos probable que te caigas. Recuerden, acortamos la zancada, pasos chiquitos, cadera abajo y nos deslizamos. Y listo, blog. Esas fueron mis técnicas de ascenso, descenso, derrape y frenado. Cuatro cosas muy importantes para correr bien en trail. Recuerda que cuando estamos en un ambiente así, de espacio abierto y naturaleza, lo más importante es tu seguridad. Entonces, antes de descender o de ascender, revisa el terreno, juzga qué tan importante es irte corriendo o si es más seguro y te sientes más cómodo caminando. No hay ningún problema, en el trail se vale y está perfectamente bien. Por ejemplo, hoy tenemos un terreno de mucho barro que se pega a los tenis, no tienen tanto agarre, entonces varía mucho dependiendo del terreno y las condiciones de clima. Es algo muy divertido del trail, que no siempre va a ser igual aunque vengas al mismo lugar. Aquí abajo te voy a dejar un playlist con todos los temas que ya hemos tocado de correr. Hay consejos, trucos, tips, por ejemplo hay un video que me va a servir mucho hoy de cómo lavar los tenis para que queden como nuevos. Y recuerda que lo más importante es practicar, practicar y practicar. Así que ponte unos tenis y sal al cerro a divertirte. Y antes de terminar el video de hoy, quiero agradecerles. La semana pasada, después de que dije que ya casi éramos 10,000, se llegó a la meta de los 10,000 suscriptores. Estoy muy contento. Yo sé que hay canales con 10 millones, but I don't give a f. Para mí el que canal creciera tanto es algo muy importante. Es como un high five al Fernando del pasado, decirle, mira, lo logramos, estamos haciendo lo que amamos, le sirve a la gente, estamos ayudando a otras personas, trabajas con la marca que te gusta y son muchas cosas que se han hecho realidad gracias a este canal, gracias al trabajo que yo hago, a que les entrego todo en cada video, pero sobre todo gracias a ustedes que lo ven. De nada sirve crear contenido si nadie lo está viendo y siempre han estado ahí apoyando, compartiendo, suscribiéndose, siguiéndome en las otras redes, comentando, en fin, muchas gracias a todos y cada uno de los que siguen los videos. Ya saben que mi compromiso es seguir entregándoles la mejor calidad de video, el mejor contenido y algo que siempre les pueda dejar y aportar algo. Muchas gracias por estos 10,000, vamos a seguir creciendo, a ver hasta dónde llega a seguir haciendo lo que amamos. Y ahora sí, blog, ya aprendimos, ya estamos agradecidos, vamos a terminar el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo, espero que te haya servido este video. Yo sé que lo digo siempre, pero este video sí vale la pena que lo vean otros corredores. Creo que nunca está de más aprender técnicas y mejorar cómo vamos corriendo para sobre todo no partirnos la cara cuando estamos descendiendo en montaña. Ya sabes que si te gustó, compártelo, suscríbete, por aquí está el botoncito con la campana para que te llegue notificación cada que suba un nuevo video. No te olvides de seguirme en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Strava como CorreFerCorre para que tengas el chisme de dónde estoy entrenando. Yo soy Fernando Muñoz, estamos aquí en Cerro Gordo, mi lugar favorito para entrenar. Nos vemos en una próxima aventura y recuerda, no te asustes.